Bienvenidos a Mi Testimonio, el programa televisivo de la Fundación El Resplandor de tu Gloria. Hoy contamos con un invitado muy especial. Él es el pastor Wilson Batsuri. Él viene del ministerio apostólico y profético Jesucristo, Poder de Dios. Pastor Wilson, Dios te bendiga. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, hermana, te doy gracias por esta invitación que me has hecho y estoy a disposición de ti y de todas las personas que necesitan la ayuda de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Claro que sí. Pastor, hoy vamos a tocar un tema muy importante y en la vida de un cristiano, y es el bautismo del Espíritu Santo. Cuéntanos, pastor, ¿a qué edad tuviste tu encuentro con Jesús? Amén. Ante todo, quiero empezar diciéndole que nuestro Dios no hace acepción de persona, y mientras yo no conocía al Señor, siempre sentí ese deseo de conocerlo más. Aunque mis padres me inculcaron que siga yendo a la religión de la tradición, pero no me llenaba. Hasta que un día Dios puso en su corazón ese deseo que viniera a ese país. Soy el único de mi familia que estoy acá. Y sucede que en la vida desorientada, como joven que estaba en ese entonces, con unos amigos me reuní y en parrandas y todo eso. Y la consecuencia de todo, tras noche, de bebidas y todo, me dio una parálisis facial. Entonces, cuando despierto en la cama, veo que no trabajaba bien mi cuerpo. Y me levanté a tomar un poco de agua y veo que el agua que había tomado empezó a chorrearse por un lado de la cara porque tenía torcido el labio. El ojo izquierdo se me había puesto más chiquitico. La mejilla izquierda se me dormía, no lo sentía, y un dolor fuerte en la nuca. Y sentía que el cuerpo me estaba torciendo y empecé a clamar a todos los santos, según lo que veía yo. Empecé a clamar a la Virgen, empecé a clamar, pero nada. Fui al médico y el médico me dijo, tú estás joven, vas a estar bien. Y en medio de todas esas circunstancias, Dios empieza a tratar conmigo. En una noche sueño que me encontraba con mi esposa y veo que estaba parada en una montaña y levantado los brazos y miraba una luz brillante. Y eso ha quedado grabado en mi corazón hasta el día de hoy. Mi esposa es cristiana, ha sido cristiana siempre y empieza a hacerme la invitación a la iglesia. Nos casamos, Dios nos regaló dos hijos hermosos, pero lo bonito de esto es que antes de casarnos, como estaba enamorado, me invitó a unas vigilias los viernes de 8 de la noche a 6 de la mañana. Por 2 años estuvimos ahí. Con tal de verle a ella cogido de la mano, oía que predicaban, cantaban, oraban. Para mí, como no conocía nada de eso, era normal, pero lo importante era que estaba con mi enamorada ahí. Claro. Pastor, una pregunta. ¿Debemos de pedirle a los santos, como decías, que le clamabas a los santos, a María? ¿Es bíblico esto? ¿Lo debemos de hacer? Mira, hermana, en Cristo Jesús, eso es tradición. La tradición ha tomado control desde muchos años atrás. Pero yo, cuando vine a este país, vine con amuletos, creía en muchos santos. Cuando me sucedió eso de la parálisis, empecé a invocar y no vi ninguna respuesta. Mi esposa me dijo que estaba bien y ya me había casado, pero entonces empieza Dios a tratar conmigo. Cuando voy como es a una iglesia que me invitaron por ella misma, veo que el pastor empezó a predicar. Le puse atención. Y como todos los pastores hacen casi la mayoría, el llamado a las personas a una reconciliación, a entregar su vida a Jesús. Entonces hizo el llamado y sentí que alguien me levantó. Y me empujó y fui al altar. El pastor decía, arrodíllese en todo mundo. Y como siempre, el enemigo trata de que la persona no venga al Señor.
Me arrodillé y había unas dos muchachas atrás, simpáticas, y uno, como estaba soltero todavía, casado, viendo, le dijo: ¡Ay, Dios mío, me están viendo el zapato! El zapato tiene un comidito la suela, me estarán viendo eso. Y entonces el pastor llamó la atención a todos: van a hacer la oración de fe. En ese entonces que empiezo a hacer la oración y empiezo a repetir lo que el pastor decía, las personas que estaban alrededor mío y atrás y adelante desaparecieron todas. Y recibí al Señor Jesucristo, hice la oración de fe y le doy las gracias a Dios, porque desde ese día el propósito de Dios empezó en mi vida hasta el día de hoy. Y empieza Dios a mostrarme las cosas, empiezo a prepararme, a estudiar, a leer la Biblia, y empieza Dios a manifestar su poder sobrenatural a través de mi vida. Desde el comienzo de mi vida cristiana, Dios me empezó a usar dando consejería a matrimonios. Me llamaban para que vaya a orar. No lo entendía mucho, pero ¿sabe una cosa, hermana? Que mientras Dios estaba trabajando, el Espíritu Santo empezó a trabajar. Me empezó a mostrar muchas cosas. Y siempre hay un celo mal fundado. Claro. Amén. Pastor Wilson, pero me contabas antes que también recibiste el bautismo, fuiste bautizado en ese proceso. Conoces de Dios, llegas, recibes a Cristo, como me contabas, pero hay un proceso ahí donde vas a otro lugar y recibes ese bautismo. Amén. Sí, esta prima de mi esposa, que estaba bien consagrada, me decía: pídele que te llene de su presencia, que te bautice con el Espíritu Santo. Uno, cuando empieza a caminar en la vida cristiana, todo a veces ni entiende. Pero ¿sabe una cosa? Ella me decía, Cacha, pídele que te bautice. Y empecé, ya estaba casado, tenía dos niños, y empiezo a encerrarme en el cuarto, en el dormitorio, y empiezo a orar. Cuando empiezo a orar, empiezo como es a sentir algo que nunca me ha pasado. Empiezo a sentir como unas corrientes que bajaban desde mi cabeza hasta mis pies. Y como uno no sabía, no fue enseñado a estas cosas, lo que hice es que me levanté y me salí del cuarto. Y todo eso era una preparación de Dios a través de su Espíritu para tener ese bautismo que tan necesario es en la vida de cada cristiano. Me invitan a una congregación. Cuando llego a una iglesia, un pastor que conocía, amigo, le vi que predicó y ya entendía lo que estaba diciendo, y me dice: voy a orar por las personas que necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Y de por sí me levanté y me puse en la fila. El pastor venía orando, por cada uno le ponía la mano, orando, orando. Cuando llegó a mí, me puso la mano, oró un ratico y siguió. Caminó unas tres o cuatro pasos de allá, se regresa. Y dice el Señor, me viene otra vez, me pone la mano, dice el Señor que recibas el Espíritu Santo. Y en ese entonces, algo sucedió en mi vida. Que empecé, una persona de atrás que estaba, dijo: adore a Dios, adore a Dios. Y cuando empiezo a adorar a Dios, parece que como la quijada se me cayó. Le sentía pesado y empiezo a hablar, a orar a Dios, pero ya no estaba hablando en español, estaba hablando en unas lenguas diferentes. Empecé a sentir esa unción de Dios y me motivó a danzar en medio de todo lo que estaba allí. Y dancé y dancé y adoré a Dios en lenguas, y empezó el Señor a poner más y más y más en mi vida. Que cuando me doy cuenta, todos los demás hermanos se habían ido y a los asientos donde estaban. Y cuando yo me vi solo, entonces regreso a mi asiento. Cuando camino, siento como si estuviera caminando en las nubes. Tremendo. Sí, sí. Vamos a ir, pastor, a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio.
Bueno, y regresamos a mi testimonio. Y estamos hablando, Pastor Wilson, del bautismo del Espíritu Santo. Pastor, ¿quién es el Espíritu Santo? Quiero decirte que el Espíritu Santo, como todos sabemos, la mayoría, que es la tercera persona de la Trinidad. Dios hace las cosas perfectas. Dios Padre es el Creador. Nuestro Redentor es Jesucristo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos llenados del amor, de esa presencia de Dios a través de su Espíritu. Pero Jesucristo, cuando estuvo en el ministerio aquí en la tierra, antes de ascender a los cielos, dijo: no les voy a dejar solo. Les dijo a los apóstoles, a los seguidores: voy a dejar otro como yo, al Espíritu Santo, que es el Consolador. O sea, Pastor, que el Espíritu Santo puede estar acá. El Espíritu Santo está aquí. Es una persona, pero no es la podemos ver. Es una persona, es Espíritu, no lo ves, pero Él está acá. Él está el encargado aquí en la tierra, porque el Padre está en los cielos. Jesucristo está a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra para dirigirte, para enseñarte las cosas del Padre. ¿Cómo puedo oír al Espíritu Santo? Porque hay personas que pueden decir: bueno, si está acá, ¿yo por qué no lo escucho? Ah, primeramente porque es Espíritu. Segundo, porque tienes que creer quién es Él, cuál es la misión de Él, por qué está aquí en la tierra. Porque Él es el que te motiva a buscar a Dios. Él es el que te toca el corazón para que tú vengas a tener una relación nuevamente con Dios. Él va a empezar a moldear. Muchos dicen que es el arquitecto espiritual que te va a ir quitando todo. La palabra de Dios mismo nos dice: Él os guiará ¿a qué? A toda verdad, a toda justicia. Él nos va a enseñar. Él me ha estado enseñando y seguirá enseñándome. Por eso tenemos que reconocer que el que está aquí en la tierra es el Espíritu Santo. Él, puedo decir, Él representa al Padre, representa al Hijo. Y Él va a ser, porque tiene el mismo poder que Padre, que Jesucristo, y Él tiene la autoridad en la iglesia. Claro. Y nos contabas, Pastor, que fuiste bautizado con el Espíritu Santo y empiezas a hablar otras lenguas. Y empiezas a danzar, ¿cierto? O sea, sentías que algo extraño te ocurría. Sí. ¿Qué más sensaciones puede producir en mí el ser bautizado con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se va a encargar de hacerte ver qué es lo que está de más en tu ser. Él se va a encargar de escudriñar lo más profundo de tu ser para que tú puedas hablar y pedir perdón por todas esas cosas. Que hay mucho pueblo de Dios que no ha sentido esa experiencia y no le ha pedido al Espíritu Santo, porque hay áreas en las personas que no le han entregado totalmente, y Él te va a hacer notar. Yo podría, Pastor, colocar una silla al lado mío y pensar que estoy orando con el Espíritu Santo. Claro, Él está aquí, yo lo siento aquí, porque donde dice la palabra, donde dos o más reunidos en tu nombre, ¿quién está? Dice Jesús: yo estoy, pero está a través de su Espíritu. Y Él nos va a enseñar, Él nos va a capacitar, Él nos va a santificar para cada día caminar siempre en el propósito de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y pone en ti ese deseo de esa comunión, de orar, de practicar la palabra de Dios. Porque ¿qué hace que una persona, un cristiano, lea la Biblia completamente si no la entiende? Pero el Espíritu Santo te va a empezar a revelar todo lo que Él quiere que tú sepas para que tú lo pongas en práctica. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para poder escuchar más la voz del Espíritu Santo? Tenemos ¿Qué le recomiendas a las personas que nos ven? En la palabra está todo, todo lo que necesitamos saber. El que quiere más de Dios e invoca el nombre, va a venir de Dios. Él nos va a poner ese deseo de orar, ese deseo de ayunar, ese deseo y esa hambre. Bien dijo, como es el salmista en el Salmo 42, para que tengamos hambre y sed de Él. Tú llamas, Él es el que está acá, dale la bienvenida cada día, dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, dirige. Entonces me levanto: buenos días, Espíritu Santo, gracias por este día. Tú tienes primeramente, como hija de Dios, creer que Él está en ti, porque Él vive, y eso es lo que muchos creyentes, mucho pueblo de Dios, no se han dado cuenta, que el mismo momento que recibes al Señor, Él viene a vivir en tu corazón.
Y Él no se va, Él se queda para hacer la obra, lo que Él ha puesto en su corazón, en tu vida. Claro. Algunas personas que le sirven a Dios son selladas con el Espíritu Santo, como está en la Escritura, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué y por qué el Espíritu Santo viene con ese poder sobre los ministros, sobre los servidores? Si vamos a la Escritura, si vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo sobre tu vida. Y vas a recibir poder, poder para compartir lo que Dios está haciendo, poder para que vean en ti, que el que vive en ti es Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿para qué? Para manifestar ese amor, esa gracia de Dios. Porque esto es para la iglesia del Señor, no es para un grupito, es para todo aquel que ha puesto la fe, la confianza en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, te da poder. Dice la palabra del Señor, si vamos un poquito en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que primero empezó diciendo? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y entonces empieza para predicar, para traer las buenas nuevas, para traer sanidad. El poder de Dios a través de su Espíritu realiza todas estas cosas. Realiza sanidades, milagros, liberaciones. Todo está en disposición para la iglesia. Lo que pasa, pastor, es que algunas personas dicen, no, pero eso es emocionalismo. Esa gente allá se cayó porque quiso, el otro empezó a brincar porque, bueno, no sé. O el otro simplemente se le manifestó algo y no era real, eso es emocionalismo. ¿Qué dirías con respecto a eso? Todo lo que glorifica a Dios en medio de una congregación, el Espíritu Santo va a convencer a la persona. Número uno. Número dos, el hombre que no conoce a Dios, el hombre natural, no percibe, no puede captar las cosas de Dios, al Espíritu Santo, porque no conoce. Nosotros que hemos recibido a Jesús por la misericordia de Él, tienes el Espíritu Santo y Él empieza a revelarte, Él empieza a enseñarte que tienes poder y autoridad sobrenatural para bendecir a las personas, para libertar a los que están cautivos, para sanar a los enfermos, porque muchos creen que todo eso que hizo Jesús fue para en el tiempo, en el ministerio de Jesús, pero yo quiero decirte, querido hermano, querida iglesia del Señor, el mismo Espíritu Santo que obró en Jesús es el mismo Espíritu que está viviendo en nosotros. Así es, pastor. Vamos a ir a un corte de comerciales y ya regresamos a mi testimonio. Fundación El Resplandor de tu Gloria es una organización sin ánimo de lucro dedicada a hacer la diferencia a favor de las familias desamparadas en la ciudad de Itagüí, Antioquia, desde el año 2017. Una de las bases fundamentales de la Fundación en el proceso de ayuda social es de brindar apoyo a los habitantes de la calle. Adicionalmente, nuestra Fundación busca apadrinar niños de escasos recursos pertenecientes a nuestros programas con el objetivo de suplir sus necesidades. A su vez, con el fin de apoyar la educación de nuestros jóvenes y niños, hemos implementado en los colegios un proyecto de habilidades para la vida. La Fundación El Resplandor de tu Gloria tiene sus puertas abiertas.
Bueno, y regresamos a mi testimonio y seguimos hablando con el pastor Wilson sobre el bautismo del Espíritu Santo. Es importantísimo, pastor, es importantísimo que nosotros recibamos ese poder, esa presencia del Espíritu Santo y estar en comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y hay algo más, y es la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios, pastor? La gloria de Dios es la presencia de Dios en uno. Miren lo que dice el Señor Jesucristo: para nosotros caminar en este mundo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Cada creyente que ha recibido a Jesús por fe como Señor y Salvador está sellado, marcado con el Espíritu Santo. Muchos dicen: yo ya fui bautizado. Si fuiste bautizado, tiene que haber un cambio en la persona, una transformación. Pero por eso es tan importante. Tú fuiste marcado desde ese mismo momento, marcado por Dios, sellado como parte de la redención cuando venga Jesús. Pero mientras estemos aquí, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que Dios nos revela a través de su palabra. Está la fe que tenemos que tener. Cuando vamos a hablar un poquito de la fe, hablamos que en Hebreos capítulo 11, que nos dice la convicción y la certeza de lo que nosotros creemos. Claro, y ahí está, cuando no tenemos la llenura del Espíritu Santo, perdemos la fe. Somos personas que andamos pensando en los problemas, que no vemos más allá, porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, andamos por fe y no por vista. Así es. Yo puedo tener un problema inmenso, pero yo digo, no, hay algo más allá. Claro. ¿Cierto? Lo mejor está por venir, Dios está conmigo. Claro, es que mucha gente quiere moverse por lo que ve, no por fe. En nosotros tiene que existir esto, caminar por fe, lo que no veo, pero creo que Dios puede hacer esa cosa. El apóstol Pablo decía: tenemos que llamar las cosas que no son como si ya fueran hechas. Y es por eso que mucho pueblo de Dios no ve la manifestación de Dios, porque la fe de él todavía no se ha acrecentado. Dios da a cada hijo de Dios un grado de fe, a cada persona, inclusive en conversa. Pero cuando vamos a la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el grado de fe. Yo quiero que te preguntes, ¿cuán grande, qué grande es tu fe? Claro que sí. Y pastor, déjame le digo a las personas que nos están viendo en este momento, si estás pasando por alguna dificultad, si hay algún problema en tu vida, lo que estás necesitando hoy es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Recibir el bautismo del Espíritu Santo para que puedas tener esa fe. Porque necesitamos esa fe para poder sobrellevar cualquier dificultad que venga, teniendo la certeza de que vamos a ver, vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto y lo que necesitamos lograr. Amén. Obviamente, pastor. Esa era la primera dimensión de la gloria. Colé, de lo sobrenatural de Dios. La segunda parte es la unción. La unción de Dios vas a empezar a experimentar en tu vida cuando pones la fe en el Señor e invoca siempre esa presencia del Espíritu Santo en tu vida. Porque acordémonos que el que está con nosotros es el Espíritu Santo. Él está aquí en la tierra. Por eso Jesús dijo: yo les voy a mandar otro como yo, al Consolador. Él les va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Él entonces empieza a obrar cuando nosotros empezamos a buscarle en oración, en la lectura de la palabra. La unción, la presencia de Dios va a empezar a reformar tu vida, va a cambiarte, va a quitar lo que no le gusta y va a ponerse Él dentro de ti para que el testimonio tuyo, sin palabras inclusive, la gente pueda mirar que tú eres diferente. Claro. La unción es la presencia de Dios. La gloria de Dios, pasándome un poquito allá, la gloria de Dios, la gloria es la manifestación de esa presencia de Dios. Por eso cuando Pablo, leemos las cartas de Pablo, dice: porque nosotros fuimos escogidos para caminar de gloria en gloria. Y quiero hacer un paréntesis un poquito. ¿Se acuerda de Pedro y de Juan cuando caminaban en Jerusalén? La presencia, la unción de Dios, solamente el caminar por las calles de Jerusalén, había sanidades, había milagros, había liberaciones, los endemoniados salían, porque es la misma gloria, la misma presencia de nuestro Dios, de nuestro Salvador en nosotros, y ejecuta el Espíritu Santo lo que Él quiere hacer aquí. Claro que sí. Y me hablabas de una tercera dimensión. La primera es fe, la segunda es unción. Y la gloria de Dios.
La gloria de Cuando Dios. Está la gloria de Dios en un sitio, tiene que suceder alguna cosa milagros. Sobrenatural. Milagros, prodigios. Siempre le digo a la iglesia que el Señor me ha permitido y estoy dirigiendo esa iglesia, pastoreando, que siempre que nos reunamos como iglesia, algo tiene que suceder. Si no sucede alguna cosa, es porque algo está pasando y nosotros tenemos que invocar el nombre de Dios. Pastor, hay dos cosas. La primera es, ¿por qué hay cristianos que no caminan en la unción y conocen de Dios? Porque, ¿sabe qué? Acordémonos que tenemos un enemigo común. Que toda cosa, si la palabra no está cimentada bien en el corazón de la persona, va a venir el diablo y va a poner algún tropiezo, alguna circunstancia para quitarle ese deseo de caminar. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque la iglesia necesita no quedarse estancada espiritualmente. Muchos se conforman con decir, ya recibí a Jesús, voy al cielo. No, estamos aquí en la tierra. Nosotros tenemos que clamar a Dios. Una de las cosas que siempre estoy exhortando cada vez que Dios me da la oportunidad de predicar es a buscar esa presencia de Dios. Número uno, la comunión con Dios trae relación. ¿Qué trae la relación? La relación trae esa presencia, esa gloria de Dios. Tú no te das cuenta del poder de Dios que ha puesto en ti mientras tú no le pides que el Espíritu de Dios haga lo que quiere hacer a través de la vida. Claro que sí. Pastor, antes de despedirnos, yo quisiera que oraras por las personas que nos están viendo. Amén. Que no han tenido de pronto un encuentro personal con Jesús, que de pronto no han recibido el Espíritu Santo, para que hoy sea esa oportunidad de recibir a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te alabo, te bendigo y te doy gracias por este momento que me permites de levantar una oración por todas esas personas que no te conocen. Es tu amor, es tu misericordia, que amas al pecador, pero rechazas el pecado. Tú odias el pecado, pero yo te ruego en tu misericordia y en el nombre de Jesús, que tú ahora mismo, Espíritu Santo, tú toques de esas personas, que quites de la mente de ellos toda cosa que está estorbando, que ha puesto el enemigo, para que estas vidas puedan reconocerte como el único Salvador. Tú pagaste el precio, no por un grupo de personas, por todo el mundo. Y en la cruz del Calvario, tú diste un grito, no de dolor antes de morir, diste un grito de victoria. Un grito para que todo aquel que ponga la confianza en ti no se pierda, más tenga vida eterna. Esta palabra es para ti, querido hermano, querido amigo que sintonizas con la fe cristiana. Cristo te está llamando. Amén. Claro que sí. Bueno, pastor, muchas gracias por acompañarnos y a ustedes los esperamos en un próximo programa de Mi Testimonio. Dios los bendiga. Gracias, hermana.